El Consejo Municipal inició un nuevo bloque de sesiones ordinarias. La corporación debatirá varios proyectos de acuerdo, así como realizar control político. Inicialmente, los concejales escucharon la Dirección de Vivienda e igualmente la Secretaría de Gobierno. Esto sobre el avance en diferentes temas. Tenemos una agenda bastante amplia y bastante importante porque tenemos dos eventos importantes. Uno, la fiesta del maíz, que es para nosotros emblemática, y segundo, también el cumpleaños de nuestro municipio Sonsón. Eso como tema de evento, pero también venimos, digamos, ya en esta sesión a mostrar entonces todos esos planes de acción que tiene cada una ya de las secretarías. Yo creo que ya va siendo hora también de ir conociendo esa trazabilidad o eso que se soñó o se proyectó en un inicio y que ya hoy hay que ir materializando. Vamos a conocer también entonces todos estos proyectos que se están adelantando en el municipio, tanto en tema de vivienda, con Viva de Gobernación, ¿cierto? Que también vamos a tener un tema de urbanismo y un proyecto importante ahí. También vamos a tener un tema de actualización catastral, que es muy importante que aquí en el recinto y en los diferentes medios y demás, la gente se entere a detalle de este megaproyecto que se tiene para el municipio, que es muy importante porque allí también se va a caracterizar un montón de acciones y de situaciones que tiene el municipio. Eso es un recurso valiosísimo para nosotros como sonsoneños. Entonces, bueno, tenemos un portafolio bastante amplio este mes y esperamos hacer el mejor ejercicio. El secretario de Gobierno Alexander Orozco Gómez fue el encargado de dar apertura a este nuevo bloque de sesiones. El funcionario manifestó que para este segundo semestre esperan poner en marcha el plan de desarrollo. Temas importantes que se tocarán son proyectos relacionados con temas de vivienda. Ya el alcalde viene firmando algunos convenios importantísimos para el mejoramiento de viviendas en el municipio, un convenio para el tema del mejoramiento del frigorífico en el municipio de Sonsón y obviamente pues el tema más importante que se va a abordar en este segundo semestre es el tema de la actualización catastral, que obviamente en los próximos años se verá redundado en beneficio económico para la entidad y reflejado en los ciudadanos y las comunidades en proyectos de vías, en educación, en sector agropecuario, en fin, una serie de proyectos que son estratégicos para el desarrollo y el crecimiento de nuestro municipio de Sonsón. Acá en el Consejo se va a rendir el informe de cuáles son las dinámicas o cómo son los lineamientos para la ejecución de este proyecto tan importante que se suscribe con el Departamento de Antioquia. En tema de la actualización catastral, como se los vengo mencionando, pues ya hay un grupo interdisciplinario de funcionarios de la Gobernación de Antioquia, de la Oficina de Catastro Departamental, haciendo algunas visitas en algunos corregimientos y veredas para identificar cómo ha cambiado esa dinámica de uso del suelo en el municipio de Sonsón y que obviamente pues acá en el Consejo será el escenario de socialización de esos avances.